Excelente noche, Saltillo. Excelente noche, Región Norte. Esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana. Y estos son los titulares. Autoridades penales dictan sentencia de 9 años de cárcel a pastor evangélico culpable de la violación de un menor de edad al poniente de Saltillo. Es el segundo caso en menos de una semana. Jóvenes dejan la fiesta por un día y abarrotan módulos de vacunación. Autoridades reportan más de 15.000 dosis anti-COVID aplicadas tan solo este sábado. Llegó la hora de regresar a clases. Coahuila llama a los padres de familia a confiar en la reactivación de actividades presenciales a partir del próximo lunes. Le tendremos todos los detalles. Desata Grace su ira contra Veracruz. El huracán golpea con fuerza la costa oriente de México y cobra la vida de al menos 8 personas, además de millonarias pérdidas materiales. Le tendremos la información. Bombero, la noble labor de anteponer la vida de otros a costa de la propia. Previo a la conmemoración de su día, Telesaltillo honra a los héroes de carne y hueso que sin miramientos están siempre dispuestos a ayudar. Esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana. Comenzamos.